Déjame ver. Está entrando. También. Bueno, no sé todavía si estamos en directo, ¿no? Voy a comprobar. Vale, Manuel, sí, ya estamos en directo. Vale. Hola, hola, señores, hola. Un momento, voy a... Pues mira, hoy vamos a comenzar un poquito más tarde. Hemos tenido un problema con la conexión, pero bueno, ya estamos aquí mi amigo Manuel y yo. Y vamos a intentar hacer lo mejor posible, pasar un rato divertido de lo que se trata. Y ahora es importante lo que hablamos siempre, ¿no? Si podéis decir si se escucha bien, si podéis compartir, también importante, lo pido siempre, ¿no? Pero es importante que, bueno, estamos haciendo un esfuerzo en este caso, por ejemplo, hoy trae Manuel también, que va a hablar de su experiencia en el perro de agua, vaya a ver. Lo buena persona sobre todo que es y comentar si lo escucháis, ¿vale? Ya estáis diciendo Roberto Pérez de Madrid que sí. Los saludo a Roberto, Rubén también que sí, María José, buenas noches, ¿vale? Juan Manuel, ¿cómo estás? Nada, buenas noches a todos. A ti en especial, Manuel, darte las gracias por esta entrevista y nada, vamos a compartir un rato de perros de agua. Habla un poquito de lo que la raza y de lo que no, lo que me gusta. Pues sí, nos vamos a reír un rato, que eso es lo más importante de estos En estos momentos. momentos. Y las gracias te las doy yo a ti, en este caso, como le estoy dando las gracias a todo el mundo, que os estoy llamando y estáis teniendo la puerta abierta, como se dice, y eso de agradecer en estos tiempos, ¿vale? Estefanía Moguer, Mi hija. tu hija. Bueno, que sí, que sí. Yo es que he visto Una de Moguer y ellas. digo, pues algún pariente tuyo tiene que ser. Lourdes, que sí, perfecto también. Raúl, vale, está. Yo creo que es. Por ahora, señores, lo dicho, vamos a hacer la entrevista. Estamos haciendo la rutina de todas las veces. Ahora le haremos unas preguntas a mi amigo Manuel. Vamos a. Después, a lo largo de la entrevista, lo que vaya diciendo Manuel, que va a ser cosa, ya veréis, súper interesante. Podéis hacerle preguntas. Ya más o menos le vamos cogiendo el rollo, porque yo soy nuevo en esto también de hacer la entrevista. Y bueno, y nos vamos a reír un rato, vamos a pasar bien y de lo que se trata. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien para empezar ya? Sí, vale, están diciendo que sí. Pues nada, Manuel, si te parece, comenzamos ya a hablar. No, esto no es entrevista ni nada, esto es hablar entre Entre colegas. nosotros. Pues Que parezca que sí. estamos aquí los dos y eso Y y hay más bueno. gente, hay más gente. Bueno, imagínate, a ver si se suma mucha gente, a ver si las personas comentan mucho, si por lo menos pasamos un buen rato, nos quitamos todo esto que tenemos lo harto y somos más happy, un poquito más contentos. Que Pues sí. Manuel, te voy a preguntar lo que le preguntan muchas personas, el cómo, o sea, un poco cómo aparece esa pasión que tienes por el perro, tus comienzos. Pues los comienzos hace ya varios años, bastantes años, en el año 92, que ya tuve mi primera perra de agua y ahí empezamos. Empezamos en las exposiciones de belleza y total, que nos enganchamos a esto un poco y a los 2 años me saqué el afijo, que es de Canagua, con el que empecé a criar. Pocos años, porque no tiempo, la edad que tenía muy joven, los negocios y la forma mía de ver al perro y cómo criar, pues no era compatible. Entonces lo dejé en el 98. O sea, Y del ahora 91, en el 92 empiezas y con el perro, con una perra de agua en concreto. sí, una sí. Ya llevas años. Sí, ¿Unos unos cuantos? cuantos. Bueno, yo llevo 40 años con perro, tengo 52 años, llevo 40 años
que tengo perro. Pero bueno, como criador desde el 94, lo dejé en el 98 y ahora hemos vuelto a pleno, a tope, desde el 2014, a día completo y 365 días del año. Esta es mi pasión y lo hago por pasión. Esto no lo hago por otras cosas. Qué importante es la pasión, hermano, ¿eh? La pasión, sí, para todo esto. Para hacer las cosas. Y sobre todo el criar honradamente, legalmente, y hacerlo lo mejor posible, con lo que conlleva ser un criador medio bueno, ¿no? Como yo digo, y preocuparte por los cachorros y la cría, ¿no? Y la selección. O sea, porque tú en concreto destacas, o sea, destaca, corrígeme si me equivoco, o sea, la parte en concreto de la crianza del perro del pastor, el perro de agua, ¿vale? Y después, por cierto, que yo, bueno, tú ya lo sabes, pero también lo digo yo, tenemos un buen amigo en común, que es Daniel, el quieta, que si nos ves, sí. Que me dio el quieta, a ver si nos ve, a ver si está por aquí. Lo de estuve hablando con él. Y Dani García Olía. Efectivamente, buen tío, buena persona, ¿ves? Muy buena gente. Y bueno, yo tuve el contacto con el perro de agua y me regaló uno hace ya, una perra, en concreto, como 90 años. 20, no, 20 años quizás no. Que el tiempo pasa muy rápido, ¿sabes? Y en concreto, bueno, destaca el tema de la crianza y después también haces OSI. OSI con el pastor, con el perro de agua. Sí, llevamos 2 años practicando OSI, que me tiene enganchado. Lo descubrí hace 2 años a través de mi profesor y maestro, mi gran amigo Tony Aguilar. Uh-huh. No sé si estará conectado, como yo no lo veo. Todo lo que sé... Me puso Tony un mensaje también, te lo comentaba al principio. Me puso un mensaje por privado también con la intención de ayudar. Y agradecido a Tony. Tony es una gran persona y una bellísima persona. Y empezamos hace 2 años en el mundo de OSI y poquito a poco, pues al año más o menos empezamos a competir en grado 1. Oh. Y en diciembre nos dio la mayor satisfacción que le puede dar a una persona que está comprometida en este mundo de la obediencia, ¿no? Una competición tan importante como la Jout de Reus, que es internacional, ¿vale? Vinieron gente de todo el mundo, y en concreto quedamos en primer lugar en la clase 1. Entonces, ha sido la primera vez en la historia de la Jout de Reus que la ha ganado una raza española, y ha sido un perro de agua. Yo todavía no me lo creo. Y ya ha pasado. Yo flipando porque no sabía la repercusión que íbamos a darle a la raza, ¿no? Que es por lo que yo estoy aquí. Yo lo que estoy es por aportar un granito de arena aquí en el mundo del perro de agua, en el trabajo, en la cría, todo lo que pueda aportar, pues que sea bienvenido, ¿no? Y la verdad que esto de la Jout de Reus ha sido increíble. La satisfacción personal, Manuel, además lo hablábamos el otro día, que tú has tenido, o sea, igual que todos en la vida, el perro, para llegar al perro y hacer lo que nos gusta tal, por detrás tenemos una serie de cosas en la vida que es saltos, dificultades, subir, que muchas veces es la parte que se ignora, o sea, las personas que nos ven, a lo mejor te ven a ti haciendo eso de OSI, que nunca es tarde para hacer hacer las cosas, y sobre todo la motivación que tengamos, a ver. O sea, que en 2 años coges y metes al perro, es el primer perro de agua en concreto que de la raza autóctona que hace eso. Mira qué importante, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta. Sí, sí, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, te explico, yo conozco el perro de agua, lo que te he dicho, por Dani, que me regaló a mí una perra hace años, intenté pasar las pruebas en
intenté pasar las pruebas que se hacen ahí en Borno, puede ser en Borno. Narcos de la frontera. Narco. Lo que pasa es que resulta que entonces se cruzó un Mali. Y entonces cuando se cruzó por el Mali, vi el Mali y yo me metí por todo lo que yo he hecho con el Mali, ¿no? Pero a mí el perro de agua me apasiona y entrena muchísimos perros para la calle también. Y una, o sea, en cualquier monográfico, aquí en Andalucía hay muchísimos perros de agua, ¿no? Una cosa que he visto yo en común en los perros que he entrenado, esa timidez, esos miedos algunas veces, ¿vale? Eso tú como criador, ¿podrías dar a lo mejor algún tipo de respuesta por qué tiene el perro a rasgo general en la raza ese tipo de características? ¿Una cosa puntual o es...? En mi opinión, ¿vale? Ya cada uno que piense como mejor vea, esa desconfianza existe porque durante siglos el perro ha tenido una funcionalidad que ha sido el estar con el pastor, con el que con ovejas, con cabra, con, en fin. Entonces, para mí ha sido un perro de guarda. Para la ayuda del pastor a llevar o manejar el ganado, pero el pastor seleccionaba el perro de guarda también, que avisara cuando viniera alguien, un desconocido, algo extraño. Entonces, yo he hablado con muchos ganaderos y pastores y todos me decían lo mismo. Manolo, el pastor durante siglos, durante años, ha estado seleccionando a los 40, 50 días, traía las amistades, sacaba los cachorros y el cachorro que se paraba o se iba hacia atrás o ladraba, ese es el que quería el pastor. El, o sea, que perro se seleccionaba, vale, bien. Claro, el pastor, el que se te subía en lo harto, no, ese bien. No lo quería. ¿Por qué? Porque si esa actitud que tenía el perro, después cuando fuera más mayor, iba a hacer lo mismo, pues cuando viniera alguien a robar una oveja, se iba a llevar a la oveja y al perro. Entonces, yo creo que ahí está en la genética, en los años que se ha ido seleccionando lo que al pastor, la funcionalidad que el pastor quería. ¿Vale? ¿De cuántos años, Manuel, podemos hablar? ¿De cuántos años, por ejemplo, puede estar datado de que ese tipo de selección? Esto de siempre. De siempre. Esto lo ha seleccionado el pastor de siempre. Por lo menos con todos los que yo he hablado y yo me he informado, es lo que seleccionaba. Y eso está en lo que... El perro de agua, corrígeme si me equivoco, el perro de agua tiene un boom grande. Yo creo recordar, puede ser que empiece a ponerse de igual que otra raza de moda hace 20 años por ahí, o poquillo menos, quizás un poco menos, ¿no? Sí. Entonces, el perro tenía una función de, o sea, estaba estrictamente con el perro pastor, o sea, con los pastores. El pastor le hacen ese tipo de selección. Después se ponen de moda y es cierto que empieza a haber muchos perros dentro de las. Bueno, se pone. Yo me acuerdo que se puso de moda igual que está el Mali, igual que está puesto el Border Collie. Y claro, pero la genética es la genética. Claro, eso hay que cuidarla. Eso ahora los criadores, o si queremos pasar ese animal que ha tenido una funcionalidad como perro pastor, la queremos pasar a la casa, a tener una familia, esos criadores se tienen que preocupar de esa genética. ¿Cómo se preocupa de esa genética? Tienen que ver los caracteres que tienen esos perros y intentar criar con perros que tengan un buen carácter, ¿vale? Y ir limpiando poco a poco, ir seleccionando, ¿vale? Porque yo llevo desde el 2014 y yo he comprado muchos perros a gente, a criadores, y yo he seleccionado sobre todo el carácter. Yo aquí, en mis instalaciones, toda la gente que viene, y lo pueden decir ahí la gente que estén conectadas, tú llegas aquí a mi casa, tengo 13 perros de agua, no tengo más, y nos metemos en el patio donde tengo la pista y los perros se suben lo harto tuya,
interactúan contigo, no hay un perro con miedo, ni agresividad, ni todas esas cosas, hay que tenerla en cuenta a la hora de criar. Tú no puedes criar. Yo por lo menos soy un crío así. Yo, otra gente, que cada uno busque lo que busque y cada uno. Es una cosa curiosa porque eso es una cosa que en modificación de conducta, por ejemplo, muchísimos perros de agua, el tema de son reactivos. Perros también he visto yo camadas y he cogido camadas, por ejemplo, y he visto perros nacer, por ejemplo, cogerlo y chillar. Resignación, chillar, decir, ya. Pero sí es cierto que si hay una selección por detrás y el perro pastor, yo recuerdo, ahí en el pueblo que tú conoces a mi primo Félix, íbamos allá a las colonias, a un pastor, y los tenían en un bidón, los tenían en bidones, ¿sabes? Los 7-8 perros allí amarrados, un día cogía uno, mañana otro, cogía otro, pero el perro tenía una función solamente en el campo, no iba ni con coche, ni con persona, ni tal, ya la cogemos, y no se hace ningún tipo de selección, y se mete ese perro en un entorno, en ciudades, pues empieza a ver lo que... Y tú entonces, Manuel, entonces... Tú, por ejemplo, la de la crianza, ¿qué tienes muy en cuenta, por ejemplo, los ejemplares primero, al perro de agua? Yo sé que le hacéis pruebas, ¿qué tipo de pruebas le hacéis, por ejemplo, de condición física? ¿Qué pruebas son interesantes a la hora de, por ejemplo, de hacer una crianza con un... Hombre, lo que tienes que empezar lo primero es con la estimulación temprana. Eso es primordial, yo lo hago desde que he empezado a criar hace unos años, de nuevo, y al tercer día yo le hago la estimulación temprana a todos los cachorros hasta el que tiene 18 días, ¿vale? Eso conlleva en hacerle un cierto ejercicio, ¿vale? Que ellos vayan entendiendo y todo lo que tú aprendas en esos días, eso no se lo olvidará en la vida, Manuel. Eso es grabado a fuego, como yo digo. Por ejemplo, Manuel, una persona que no esté escuchando, por ejemplo, y ahora, por ejemplo, le suena un poco a chino estimulación temprana. ¿Qué le podría decir a una persona que, qué tipo de ejercicios en concreto le haces a los cachorrines? Pues en mi perfil lo grabo yo cada vez que tengo una camada los grabo lo que es lo que yo hago, por ejemplo, simulando, por ejemplo, que es el vaso, el cachorro, cogerlo hacia arriba, que tenga el cuello en alto, que lo mueva, después lo ponemos hacia abajo, que haga los movimientos de giro de la cabeza, que se mueva, después lo acoplamos en las manos así para tranquilizarlo boca arriba, ¿vale? Y nos lo pasamos a la cara, que nos huela, que vaya teniendo olores con nosotros. Después le paso por las almohadillas, le paso un bastoncito de los oídos para la sensibilidad, ¿vale? Por los dedos, por la almohadilla, y después lo paso a una zona con placas de hielo, con un trapo, una toalla, que esté frío para que noten la temperatura, la sensibilidad del frío, y ahora una manta de calor para pasarlo del frío al calor, ¿vale? Para que ellos vayan aprendiendo para darle información a ellos. Una cosa importante ahí, pero el tiempo, ¿a que sí? El tiempo. No podemos tener un cachorro, por ejemplo, en el tema del frío. Para que lo entiendan las personas que lo estén, no puedes cogerlo y meterlo en el frigorífico. O sea, un poco que sea bruto. Siete segundos. Hay que perder solamente 7 segundos en cada ejercicio. Y el último que le hago es un de estos de huevo, donde van los huevos, de cartón de huevo. Ajá. Y lo pongo para que ellos se muevan, ¿vale? Para las articulaciones, para los movimientos. Y ya después lo cojo, lo acaricio, lo tengo un ratito conmigo y ya lo pongo con su madre, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo, Manuel. La gente no quiere darse cuenta, pero esto no es que lo haya... Esto está más que probado, ¿eh? No, yo leí un libro, bueno, tú sabes, esto viene de un libro
Yo leí hace muchísimos años y lo aplicaban en concreto en el ejército americano, en concreto para los perros de la guerra. No me recuerdo el libro cuál era, pero lo que hace, el tipo de la estimulación, lo que hace es aumentar la capacidad de soportar el estrés del perro. Y por eso le ponemos muy poco tiempo. Y eso el perro, lo que tú dices, solo meten el coco ahí de chico. Y el que tiene eso... No, claro. Se nota, Manuel. Se nota, ¿eh? Yo se lo he hecho a todo, ¿no? Pero, y gente que sigue en mi trabajo me lo han dicho, ¿vale? Porque yo lo que conllevo en publicar todos los vídeos, todo lo que informo, es para que el beneficiado al final sean los perros. Yo no ni intento con esto nada, solamente informar a la gente, informar a ciertos criadores, a aficionados, que por el bien de los cachorros, no es por otra cosa. No, y además te voy a explicar la raza en concreto del perro de agua, con lo que me cuentas de todo este el tema de las inseguridades. O sea, como se puso de moda, pasa como en otras razas. Es igual en el Mali, Manuel. En el Mali se está criando y los grandes criadores tienen en cuenta todo el tema de la estimulación, que se críen en un ambiente familiar como tú lo haces, que los manipulen, los ruidos, todo, porque son razas que son... Todos los perros tienen que tener la estimulación y el contacto, ¿no? Pero hay algunos tipos de razas que tienen que tener más. El Mali, por ejemplo, y camadas que he visto de perros de agua, como no tengan un contacto... Yo he visto camadas en un sitio, como no tengan un contacto con el ser humano, después corren como conejos. Huyen con un miedo... O sea, son como un animal salvaje. Tienen tanto instinto... O sea, yo lo asemejo el Mali y el perro de agua a... Tienen mucho instinto. Un perro de agua lo dejas en un coto, un Mali... Y sobreviven, cazando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, entonces, por ejemplo, también, Manuel, eso de todo eso es súper interesante, bueno, eso es sumamente importante, que lo que estás diciendo, porque aquí hay muchísimo perro de... Yo recuerdo haber, a lo mejor en una monográfica, 200 o 300 ejemplares inscritos. O sea, es brutal. Otra cosa interesante, Manuel. Hablamos de los padres. ¿Qué tipo de pruebas son interesantes para... Estamos hablando que tiene que ser un perro por temperamento, que sea fósil, que se esté con las personas, seleccionar ese tipo de perro, pero ahora pruebas físicas en concreto que te haces también a tus perros. Es que se ha cortado, Manuel, lo último se ha cortado. Vale. Te he explicado que en este caso el carácter del perro, que sea dócil, todo, ¿bien? Sí. Ahora, ¿qué prueba física le haces al... O sea, ¿qué pruebas médicas debería llevar un... O sea, Vale. Le aconsejo a todo el mundo, cuanta más pruebas le pueda hacer al perro, mejor, ¿vale? Ajá. Yo... Como mínimo, siempre lo digo, señores, como mínimo tenemos que hacerle las pruebas de PRA, que es la atrofia progresiva de retina, ¿vale? Porque hay tres genes. Está el gen afectado, el gen portador y el gen libre, ¿vale? Siempre en un cruce, siempre tiene que haber un libre. Tú no puedes cruzar jamás dos portadores. Porque en el momento que cruzas dos portadores, aparecen los afectados. Los afectados, el 90% o más, con la edad, se quedan ciegos. Hostias. Y es tan simple como hacer una prueba, que hoy en día cuesta muy barata, que no cuesta cara, ¿vale? Lo mismo a particulares que a criadores. Y, por lo menos, seleccionamos que un perro no se quede ciego. Que una familia o ese perro se quede ciego a los 6 años y se muera a los 16 y dependa de esa familia 10 años. Porque eso es una enfermedad, o sea, eso es una enfermedad, o sea, genética. Eso hay muchas razas que las tienen, ¿vale? Y entonces los criadores y aficionados tienen que poner conciencia en hacer ese tipo de pruebas. Y también la de displasia de cadera. ¿Por qué existe displasia de cadera en el perro de agua? Por eso que tú has comentado antes.
¿Por qué en el pastor alemán, en el labrador, en toda la raza que han tenido fama y se ha vendido muchísimo y se ha criado por criar, ¿por qué está en el perro de agua? No debe, no tiene por qué un perro con 20 kilos tener displasia. Eso está en la, la displasia para perros más pesados, pero para un perro de agua, pero como ha habido una cría indiscriminada y sin control ninguno, pues tenemos ahora los problemas que tenemos. O sea, de, también, de delante también la hace de codos también, Manuel. También, también. La de codo también se le hace, sí. También se le hace. Pero yo digo, yo como mínimo le digo a todo el mundo que haga la, como mínimo las pruebas de PRA y la de displasia de cadera. La de codo ya casi la mayoría de los perros están de agua, están, no tienen problemas de codo. Algunos, pero donde más tienen es la parte de atrás. Hoy mismo, casi yo que lo he publicado, me han dado a mí un cuatro resultados de cuatro perras mías que tengo con 3 años, que todavía ni han tenido cría, y las cuatro me han salido libres de displasia. Dos con grado A y dos con grado B. Por eso es importante, Manuel, por eso te, me he puesto en contacto contigo también, por el tema de muchas veces el desconocimiento que hay de todo esto que estás hablando, porque muchas veces las personas van con toda la ilusión del mundo a comprar un cachorro. Ellos entienden lo típico aquí, te hablo de aquí en Andalucía, que es donde nosotros vivimos, que, oye, que he visto un perro de agua en este anuncio, no sé qué, no sé cuánto, y este muy baratito, tal, no sé qué, y no tienen en cuenta o no se tienen en cuenta por todo esto que estamos hablando. Que después, al final, los perjudicados son, los primeros son los perros, porque muchas veces uno entiende para qué, por qué se cría tanto y por qué y para qué. Y para qué, para los animalitos. Entonces, es sumamente importante, por eso me he puesto en contacto contigo, pues primero para todo esto y para que, para informar. Para informar, porque muchas veces no, no se sabe eso. Y es curioso, por eso, por desconocimiento. Claro, desconocimiento, pues por eso estamos nosotros, para informar a la gente. Lo que pasa es que esto la mayoría no lo hacen. ¿Por qué? Porque no. Entonces, tenemos que ser lo más claro posible y como yo le digo a todo el mundo, mi casa, mi instalación está abierta para todo el mundo, que lo sabe, toda la gente que esté conectada lo sabe y han venido montones de gente. Sí, y... aquí están comentando, aquí están comentando. Tony Aguilar, te manda recuerdo, te dice que gran criador, adiestrador, sobre todo gran persona, eso es lo importante. Virginia, buenas noches. Nano, buenas noches. Aquí hay muchos comentarios. Aquí había Nano, los perros de Manuel son buenos, increíbles, de actitud. Roberto de Madrid, que también es amigo mío, de los mejores criadores de España, de Pamplona. En fin, muchas personas que colaboran en este caso. Bueno, y mira, mi amigo también está aquí, Cabeza. Verdad. Cabeza, dice tú que aprendiste. Hola, Dani. Dice tú que aprendiste con una perra de agua mía, ¿ves? Pero te voy a decir una cosa, Dani, y viejo Hernando, pero era un poco fea, ¿eh? Pero eso sí, tenía una sangre increíble. Mira que era, y la madre, recuerdo yo que era una perra que era muy fea, pero lo ganó unas cuantas de veces allí lo que es el trabajo, Manuel. Eso es lo que yo busco. Yo busco eso. Yo busco eso. Lo importante es otra cosa de la que vamos a hablar. O sea, ya hacemos y buscamos ejemplares, en este caso, que estén sanos. Súper. De temperamento guay, que tengan contacto con la persona, para quitar todo lo genético que viene por detrás, para ir quitando. Estimulación temprana en los cachorros. Y ahora viene una prueba, y ahora viene unas cosas, lo que tú estás haciendo ahora. O sea, buscar el temperamento del perro y que sea un perro para que desempeñe una labor. No vamos a, ahora no hay tantos pastores, a lo mejor mi primo, más gente que conocemos, tal, pero que el perro tenga una función en pruebas de trabajo, que era otra cosa importante que me gustaría hablar contigo, del tema de las pruebas de trabajo. Y todo el que no esté escuchando ahora, que aproveche y le pregunte a Manuel todo lo que quiera, que lo ponga ahí y ahora
Y ahora te crujimos a preguntas, ¿no? Claro, a mí el mundo del perro de agua lo que me fascina es el trabajo. Yo el día que desaparezca el trabajo en el perro de agua, pues criaré para mí y se acabó. La funcionalidad no se puede perder nunca, ¿vale? Entonces, las pruebas de trabajo del perro de agua son fantásticas, ¿vale? En la cual, desde febrero, soy juez de trabajo del perro de agua, ¿vale? Ajá. Por eso he estado involucrado en el mundo del perro de agua, ¿no? Para que esto vaya avanzando, que se hagan las cosas mejor cada vez que haya más ayuda, ¿no? Y la verdad que las pruebas son muy amenas, son fáciles. Antes se pasa un test de aptitudes naturales, el TECAN, que es facilísimo, que cualquier perro de día a día que salga, que esté socializado, que salga a la calle, en fin, las pruebas son súper fáciles, el TECAN, y después lo que son las pruebas de trabajo de la Real Sociedad Canina de España y de la EPAE, que es el club donde yo pertenezco, ¿vale? Y soy socio, son bastante fáciles. Son cuatro nada más, una de cobro en agua, otra de buceo, otra de obediencia, ¿vale? Con un saltímetro, y la otra de búsqueda. Esas son las cuatro, tanto en grado 1 como en grado 2. Y la verdad que animo a todo el mundo a que se ponga en contacto con gente que esté haciendo grupo, en fin, o trabajando con ellos. Yo mismo tengo un grupo mío de Canagua, del cual tengo a gente que tienen cachorros míos y yo los preparamos. Y vamos a un pantano, que tengo también autorización para poderlo hacer allí en el pantano. En fin, estamos bastante involucrados con el tema del trabajo y desde aquí animo a todo el mundo que de verdad como se disfruta de un perro, y más un perro de agua, primeramente trabajando y teniendo un perro educado y obediente. Es como va a ser feliz la familia y el perro, los dos. O sea, el proceso de la... algunos consejos, por ejemplo, después, imagínate, vamos a decirle a una persona, por ejemplo, por parte, por ejemplo, la socialización de un perro de agua, ¿tiene algo de especial con referente a otro tipo de razas? ¿Ves tú alguna peculiaridad que tenga el perro de agua? ¿O qué haces tú? Le dices tú a las personas, oye, ¿cómo socializas un perro de agua? Lo importante es socializarlo a todo tipo de ruido, que yo desde que tienen 3 días que los cachorros ni escuchan, ¿vale? Yo le pongo la música, lo que son ruidos de petardos, de explosiones, de un tren, de un frenazo, de un camión, de un ascensor, de un niño llorando, de un secador. Todo eso se lo voy metiendo a los cachorros desde pequeño, ¿vale? Y mientras están conmigo, lo están escuchando, ¿vale? Se lo pongo siempre en periodos del día. Cuando, por ejemplo, está con la madre mamando, le pongo 2 minutos. Cuando empiezan a comer la papilla que yo le preparo con agua templada, le pongo los ruidos. Cuando ahora empiezan a andar y empiezan a que yo le meto trapo a lo primero para que empiecen a morder, a jugar, le meto el ruido para que todo sea positivo, para que eso, cuando el día de mañana lo escuchen, esté en el coco, esté la información y vean que ahí no hay problema, ¿vale? Entonces, es importantísimo. Yo hay gente que cuando se llevan los cachorros míos, esta es Navidad de mismo, me lo han comentado gente de Alemania, de México, de todos lados, de España. Dice Manolo, es impresionante. Los perros le tiran... Esa es la labor. Yo también lo puedo colaborar con los grandes criadores. O sea, tú imagínate, vas a coger un perro, pones la ilusión en un perro, ¿vale? Y quieres trabajar con él o llevártelo a tu casa tal. No entiende esa labor. Que lo que haga un buen criador es en esos 2 meses o los 50 días que esté con la persona, desde que tiene el perro, desde que buscar y seleccionar una hembra que sea tranquila,
que sea estable, que no sea histérica, que no sea nervioso, que no es tal, todo, absolutamente todo eso, cuando vamos, el trabajo de un cachorro ya, bueno, comienza desde la primita, desde la camada, de los ve quién lo vas a montar, todo. Pero esa parte es súper importante. Por eso, ¿a qué hora tú, por ejemplo, recomiendas o entregas los cachorros, Manuel? Yo, a partir de los 60 días, yo jamás lo he entregado antes. 2 meses, 45 días la primera vacuna, a los 40 días de desparasitación, a los 60 la segunda, y si se tienen que quedar 15 días más, le pongo la tercera, con su microchip, su pasaporte, en fin. Y además todo firmado y con sus cartillas del veterinario. Aquí todo es hacer las cosas bien y por el bien del perro. Hay una cosa también que no saben las personas, tú lo sabes, claro, por supuesto, pero muchos no saben, cuando vemos y se recogen perros con 35, 40 días, 30, 20, esos perros, en el periodo más importante que tienen, desde los 45 días hasta a los 60, es donde empiezan a entablar comunicación los unos con los otros y a conocerse. Si se retira un perro a esa edad, antes, eso no lo conoce el perro, y entonces como que no conoce eso. No lo conoce. Correcto. Y de ahí detrás está un montón de problemas. Claro, los problemas de que si más miedo, más inseguridades, después de la inseguridad viene la boca y los problemas. Entonces, toda la información que le quitemos en esos días que tú has dicho, de juego, de jerarquía, de mordida, de su madre, eso jamás, jamás lo recuperará un cachorro. Por eso es tan importante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que a los 30 días empiezan, desde el minuto, desde el segundo que nacen, hasta los 30 días más o menos, la madre se hace cargo de ellos. Los tiene limpios, se come la caca, en fin. A partir de los 30 días, la madre ya empieza a quitarse de al lado de ellos. Y ahora ya entra la persona que está al cuidado de los cachorros. Si tienes 10 cachorros o 7, todos los días en un sitio, haciendo caca, pipí, eso no lo quiere la gente, Manuel. La gente no sabe. Una cosa, el denominador común en todos los perros que he cogido de perros de agua, yo lo que primero que hace le pregunta a la persona y le dice, bueno, ¿con cuánto cogiste el perro? Y te puedo decir que te encuentras de todo. Con 15, con 20, yeah. Si lo quería quitar, no sé qué, pero en el perro de agua, y eso después te explico, después eso, lo que tú dices, el perro nace con una traba, después entrenando el perro, podemos poner un parche, podemos hacer con obediencia lo que sea, pero eso no se recupera. Por eso es tan importante que la gente se conciencie en criar dignamente bien, que no igualemos a Europa, a países que hoy en día son élite criando. Y mira, Dani, me contaba, Dani, que está por aquí, que es amigo nuestro en común, me hablaba, creo recordar, y me decía, como estuvimos trabajando y todo, hablamos otro rato de perro, ¿no? Quiero recordar que me decía que Finlandia no era potencia, puede ser, Finlandia no era potencia, y empezó a llevarse perros de aquí, en concreto hacia allí. Y como los finlandeses en un pueblo, como allá hablábamos con Tony, también en Suecia, que hacen las cosas y los criterios, pues en poco me hablaba Dani que tenían unos ejemplares de buenos perros allí, con la crianza que habían hecho y que tenían. Y ellos vinieron aquí, no sé, me hablaba Dani, creo recordar hace 15 o 20 años, creo que me hablaba él. Sí. Y más años. Conozco a criadores de allí, y yo conozco a una criadora de allí de Finlandia, a Marika Fredison, y empezó aquí, con los perros de aquí, de mi pueblo. Y el perro es autóctono de aquí. La gracia es que un perro siendo autóctono de aquí, resulta que lo cogen, que lo llevan a otro sitio que no es autóctono, que no tiene tradición, y allá a la vuelta de pocos años, por todo esto que estamos hablando, tiene ejemplares que o sea, que inclusive a lo mejor están mejores que los de aquí. Solamente por el tema de la crianza, de lo que tú hablas.
Hostias, es que... Claro, de la crianza, y que le dan allí un valor que aquí la gente no le damos. Somos así. Lo nuestro... Yo tengo aquí ahora mismo los perros de agua, un presa canario y un mastín. Los tres son españoles. Todos. Pues, en fin, tenemos que preocuparnos en la selección. Aquí lo importante, Manuel, lo que estamos haciendo, lo importante es decirlo, porque yo te voy a explicar una cosa también. Esto va en cuestión de la cultura que tengan las personas. Si las personas empiezan a tener cultura porque hay información para las personas, no quedará otra. No quedará como voy a un coche. Y yo sé que tienen palanca, tienen aquel tal. Cuando yo sé eso y yo veo un coche y me dice, oye, que no tiene los aires de seguridad, digo, no compro ese coche. Y entonces pasará, porque eso en otros países pasa, que las personas saben todo esto. ¿Qué ocurre? O el que cría un perro dirá, espabilo, lo hago bien, o no venderá perros. O sea, claro. Es así. Pero pasa lo que... Lo que es primordial, lo que tú acabas de decir antes, el tema de los cachorros, el que la gente venga en tus instalaciones. Yo, por ejemplo, vienen familiares, vienen niños, vienen hasta colegios, ¿vale? Porque me gusta informar a los colegios, a las guarderías, voy a hacer allí... ¿A los niños el futuro? A los niños. Claro, el futuro. Entonces tenemos que darle información a ellos, ¿vale? Pero es muy importante que esos cachorros, en la etapa esa que hemos hablado de los 60 días, que tengan contacto con personas, con niños, que jueguen, que es importantísimo, y más esta raza, ¿eh? Que es lo que tú has dicho, que yo he visto llegar a un sitio y esconderse los perros, ¿eh? Los cachorros, sí, con 50 días, ¿eh? Eso es lastimoso, esos son lobos. Sí, eso no lo veo para nada, ¿eh? Eso es complicado, ¿eh? Eso ya no se recuperan, eso. Vamos a mirar si hay alguna pregunta, Manuel. Vale. Vamos a ver, voy a darle aquí al... No. Oscar Moreno dice que dato importante sobre los ojos, que al parecer pues no lo conocería. Bueno, Virginia también ha preguntado, pasa que ahí no hemos anticipado, que dice que si hacéis pruebas de displasia de codos. Bueno, por lo general, o sea, hacéis las de cadera y las de codo como maneras, sí, optativas, ¿no? Pero tú haces las... Sí. Aquí hay un amigo tuyo que dice que Manuel Mugore es una máquina. Buenas tardes desde Chile, muchas gracias por la importancia. Buenas noches, Tony. Tony también remarca en este caso que no es, o sea, es complicado ver cachorros de agua en concreto que vengan y que te abracen y que sean sociales y todo eso, de lo que estamos hablando del tema de la crianza. Roberto Pérez. Bueno, señores, pregunta, estés poniendo a Manuel, súper. ¿Alguna pregunta que...? Vale. Pone, ¿qué rasgos, Virginia, qué rasgos conductuales busca en tus líneas? O sea, ¿Qué característica tiene para ti que tenga tener el perro que tienes tú en tu cabeza y que tú, en este caso, por la selección vas buscando? Hombre, yo siempre que crío dentro de un estándar, que para eso existe y se creó, ¿vale? No me salgo de un estándar, de sus medidas, de sus proporciones, lo hago lo más parecido al estándar. Y después, lo que sí es el tema del carácter. A mí viene gente para montar con mi Jano, por ejemplo, que es el máquina mío, y yo lo primero que pido son pruebas. A particulares mismo, bueno, a particulares que vienen a querer... ¿Pruebas de la hembra te refieres? A montar con él. Claro, pruebas de la hembra, que tiene, por ejemplo, pruebas de la hembra. Pues la perra es libre de perrear, es libre de displasia, vale. Y lo segundo que hago es ver a la perra. Si la perra a mí no me da confianza, no tiene buen carácter, no tiene lo que yo busco, mi perro no monta. Porque ya es complicado montar con dos perros equilibrados y te salen algunos cachorros
que tienes que dedicarle más tiempo, que yo se lo dedico. El que se queda atrás, ese lo pongo yo adelante, otra vez. Ajá. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que eso cuesta trabajo, tiempo, que es lo que no tenemos hoy en día a la hora de criar. La persona que está trabajando, que es imposible. Bueno, Manuel, que, de tu casa. Tú tenías un trabajo y ahora tú ya estás, de tu pasión, tú estás dedicado a tus perros. Yo, que tú me decías el otro día también, que tú hacías 3 o 4 camadas al año, que no haces... Yo no hago más. Yo tengo instalaciones para hacer todas las que quiera, pero yo no tengo esto como un negocio. Yo lo que hago es intentar que ellos se autofinancien. Es así, me cuesta dinero al año, ¿vale? Y eso, yo crío 3, 4 camadas, el año pasado tuve 4, tuve 18 cachorros, me he quedado con 4 y 2 cedí y 12 perros que vendí. Si nada más empiezo, me gasto 600 euros al mes, empiezo nada más. Eso muchas personas no lo entienden. Esto muchas veces, esto, la selección y todo eso no... Esto es la pasión, Manuel. A mí, Manuel, a mí ¿qué es lo que ocurre? Eso. A mí esto es mi vida. A mí me da vida. Yo he tenido mis negocios y yo, a lo mejor, si hubiera seguido con un negocio, a lo menos estamos hablando ahora mismo juntos, aquí ahora mismo. Ajá. Con mi forma de ver la vida, a la gente. Y era mi pasión desde toda mi vida, lo he hecho hace 5 años, y ellos me aportan a mí felicidad. Yo soy el más feliz del mundo estando aquí. Hay amigos míos que me dicen, Guillo, pero ¿cómo puedes estar tú allí todo el día metido? Bueno, todo el día. Tengo libertad para hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque tampoco tengo tantos perros. Lo que pasa es que como me gusta hacer las cosas tan ordenadas, tan limpias, porque la higiene aquí en mi casa es fundamental. Aquí el que me conoce... Es otra cosa que los perros de agua, te explico. Otra cosa es que he detectado, por ejemplo, la cantidad de perros me han entrado en entrenados de perros, de por no tener unas condiciones higiénicas las oportunas, los perros se crían entre excrementos, y eso después lo que hacen los perros, el tema claro. De la coprofagia, el tema de esterilitipia, o sea, cogen los perros cosas en su cabeza. Y todo eso. Es que todo va de la mano. O sea, solamente hay que aplicar un poco la lógica y preocuparse un poquito. Y si no eres capaz, pues no lo tengas. Ya está, no hay. Mira, Manuel, ellos por instinto, las madres, hablando de lo que tú acabas de hablar ahora de que se come. Y la madre después, se lo come. Claro, pero eso está en lo instinto en ellos. Y en los pájaros, los gorriones... Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú le dejas ahí a Tutti Frutti, mojoncito, como yo digo, por todos lados, pues lo más normal es que se harten. Lo que tiene que estar pendiente y intentar quitarle lo máximo posible. Y es así, y algunos pican, como yo digo. El criador que diga que sus cachorros no se han comido una caca, ese... No, te explico porque no dice la verdad. O sea, eso estamos hablando de una cosa genética. Es encontrarte que te encuentras, ¿eh? Que yo he ido a algunos sitios, no de criadores, sino personas que tienen los perros en una cuadra o en una habitación y está todo aquello. Es que esas cosas las hemos visto por aquí, pero. Mira, te pregunto. Aquí. Sí. Manuel, perdona. ¿Aquí qué, Manuel? Que te he cortado. No. Dime. Pues sí. Mira, pone aquí el Jonathan Safra. ¿Actualmente cuántos perros de agua hay en deporte de alta competición? Pregunta de Osi, supongo. Tú ahora lo estás dando a ver en Osi, pero se ve un poco en disciplinas deportivas. Dice, ¿cuántos perros hay que tú conozcas actualmente en la competición? Y eso es la pregunta Jonathan. Mi amigo Jonathan, buena gente. ahora mismo en OSI habemos poca gente. Hombre, poca. En comparación a los Border Collie, pues imagínate. Hay un mi amigo Rafa que está en grado 3. Yo estoy en grado 2, Sergio Tallón está en grado 2, una chica de Madrid también está en grado 2, y ¿qué más? Habremos 5
Sergio es de, el que has comentado, Sergio es de, de Granada, ¿verdad? Sí, Sergio Tallón. Ese es un fenómeno, Manuel. Y a mí me llevaron a hacer un seminario a mí hace años con María José. ¿En serio? Con la racha. Ese, sí, hombre. Ese, escúchame, ese te puede llevar todo el día riéndote. Ese es el bueno para tenerlo al lado. Si lo recuerdo yo, tenía... Qué tío bueno. No sé de cabeza, ¿eh? ¿Puede ser que tuviera una perra, no lo sé, a lo mejor rumba o algo? ¿Una perra de agua? ¿Tenía así...? Rumba es la de Rafa. No, rumba no, trufa. La de este, de Sergio Tallón, se llama Pelota que Bota. Ah, entonces... Imagínate cómo es el tío. Yo lo conocía por Pelota que Bota. Hace 6 o 7 años estuve yo por allí, que me llamaron y eso, estuvimos ahí en el con María José, que tiene de Funidoc. Casi Osi también ella. Sí, muy amiga mía, muy buena persona también. Pues, ahora tengo yo una cachorrita de la de aquí que se va a ir para allá. Paseo, sí. Ahora, algunos de los que tengo ahora, una de las camadas está programada para trabajo. Lo que es interesante, mira, hay veces que hablo yo con, y a lo mejor te pasa con los perros que tú mandas a sitios, por ejemplo, en países, por ejemplo, en Finlandia, te voy a explicar, no con respecto al perro de agua, ¿no? Pero supongo que será igual, creo. La cantidad de personas, y ayer lo hablaba Tony, por ejemplo. He estado hablando con amigas mías que están en Polonia, en República Checa y tal. La cantidad de personas que allí, o sea, cogen un perro y se apuntan a una prueba deportiva. O sea, entrenan el perro. ¿Perros de trabajo qué hacen? Pues a trabajar. Te puedo decir que, por ejemplo, mi amiga Aneta, que ya sabes que es top. Sí, la conozco. Ellos allí, te explico yo, no, o sea, pueden vivir en dos perros de deporte. O sea, personas que tengan un club y vengan y se apunten y practiquen con el perro, eso aquí es impensable. O sea, es impensable. Y pasa por la cultura de la persona que coge un perro y no se preocupa ni cómo funciona un perro. Quiere un perro que sea una estatua, que se quede quieto. Como yo le digo muchas veces, le digo, oye, pues cómprate un perro de... peluche de perro. De escayola, le digo yo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pues con el perro de agua lo veo igual. O sea, lo veo igual. Y en relación a toda la cantidad de perros de agua que hay, que para arriba abajo, tendría que haber un montón. Yo creo que cada vez empezarán a animar a las personas a disfrutar del perro, trabajando con él. O sea, es... Claro, yo, por ejemplo, aquí en mis instalaciones tengo un grupo que creé de OSI, que viene Tony Aguilar, que es nuestro profesor, viene todos los viernes, y estamos aquí 4 horas entrenando, y el grupito que tengo yo hecho es de 12, 14 personas. Y lo que quiero con esto es fomentar esta disciplina. Yo no lo tengo esto como un negocio ni nada. Al contrario, yo lo que... Que tiene chavales jóvenes ahí, ¿verdad? También. Que se multiplicará. Te he escuchado. Sí, claro, lo que quiero es eso. Yo le digo a todos, digo, mira, me veis a mí, tengo 52 años, he empezado hace 2, con 50. Ya ve, cuando ustedes tengáis 50, vais a ser unos cracks. Mira, hay una pregunta que nos pregunta... Está interesante esta pregunta porque es una cosa. ¿Qué mantenimiento necesita el manto del perro de aguas? ¿Me escucha? Sí, se escucha regulado, ¿no? El mantenimiento del manto es importante saber que el perro de agua hasta el año y medio, ¿vale? Hasta el año y medio no le va a salir el pelo de adulto. ¿Vale? Año y medio. Entonces, al año y medio aproximadamente es cuando se le empieza a salir el pelo de adulto, ¿vale? Entonces es importante que durante ese tiempo lo pelemos varias veces. Y es importante de acostumbrarlo desde que es pequeño. De que es pequeño quiere decir con 3 meses, 4 meses, primero pelado, que sí, que está muy bonito con el pelo, y después lo ves pelado y dices, este no es mi perro.
pero bueno, ya le crecerá. Eso le crece un centímetro por mes el pelo, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es acostumbrar al cachorro cuando tiene 3-4 meses, pelarlo, y sobre todo a la persona que la lleve o la peluquera, que todo sea positivo, que haya feeling entre lo que se va a hacer, porque es una cosa nueva para el cachorro. Entonces, para que después no tenga problema a la hora de pelarlo más veces, ¿no? Y una vez que ya tiene el perro un año y medio, ¿vale? Entonces, nunca pelar al como hay mucha gente que lo pelan a la piel, yo los pelo al 0,7. Es un centímetro más o menos. Yo le dejo a mis perros un centímetro, ¿vale? Y entonces, cuando ya a partir de que le está creciendo tienen unos 3 centímetros, ¿vale? Lo que tenemos que ir es ir abriéndole el rizo. El rizo quiere decir que las puntas, el perro de agua, lo que es la punta del rizo, lo único que tiene que hacer es abrir. Ir abriendo, que es entretenido, pero una vez que ese rizo va creciendo, él solo se va abriendo solo. También es importante que hay perros que tienen más sus pelos que otros, ¿vale? Y después lo que es el champú es importantísimo. Un buen mantenimiento con un buen champú. Ahí está ahí el champú. Yo el que uso es de mi amigo David Morales, de Rastador, que es buenísimo. Es un pelín más caro, pero la verdad es que es maravilloso. Ese champú es maravilloso. Y nada, el mantenimiento es abrir rizo. No, aquí no hay más misterio. El que rizo, sepa, ¿eso a qué edad me has dicho, Manuel? ¿A qué edad has dicho? Pues, al año y medio empieza el pelo de adulto. Porque el de cachorro yo no aconsejo a que le abran rizo, porque el pelo es plumón. El plumón lo que hace, se pierde. Ese es el pelo que te vas a encontrar tú en tu casa, de cachorro, el plumón. Una vez que el perro es adulto, ya no te encuentras nada de pelo, porque es la característica del perro de agua, que no suelta pelo. Es una de las razas que no suelta pelo en la casa, ni en la ropa, ni a las personas que son alérgicas, es el único perro, uno de los únicos que puede tener en su casa, porque no dan alergia, porque es lana. Hay que hacer como las ovejas, hay que esquilar. No mudan, como todos los perros que tienen dos mudas al año, que mudan el pelo. No, ellos no. Ellos es igual que la oveja. Cuando está largo, hay que esquilar. Y hay que dejarlo a un centímetro. Y cuando son adultos, pues ya tú vas viendo si lo quieres pelar cada 6 meses, cada 4 meses, o dejárselo más largo. Pero el mantenimiento, una vez que el perro ya tiene unos 6-7 centímetros, es fácil, porque ya tiene el rizo, la guía del rizo la tiene ya definida, ya ves tú los tirabuzones y el perro, la verdad es que es precioso, con rizo es una pasada. Vamos a mirar, muy interesante, Manuel. Vamos a ver, así se manda. Tony Aguilar, que hables del pastoreo. Amigo Tony, hables del pastoreo, te dice. Del pastoreo, que también me ha enganchado el pastoreo. Yo todo lo que sea el deporte. El pastoreo lo he probado con Mijano. Yo he estado también para pillarme, y estuve para pillarme uno. A mí me ha encantado, Manuel, y la verdad, como todo va influenciado a seguir mejorando y potenciando lo que son las pruebas de trabajo, porque dentro de las pruebas de trabajo de la Real Sociedad Canina de España y de la EPAE, hay unas pruebas que son de pastoreo, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero con eso es hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Tener perros preparados. Entonces, me apunté a un curso en ADECAN, Córdoba, con Tony. Y nos lo dio un gran amigo nuestro que hace OCI con nosotros, que es Dani de Villanueva de Córdoba. Dani Inducán. Y la verdad que es un crack.
un crack, pero un crack en todos los aspectos, como persona y unos conocimientos brutales en el tema de pastoreo. Es el que enseña a la gente, a los ganaderos de la zona suya, de toda Córdoba, de Coba, de la leche Coba. Y la verdad que el seminario que hice con él, el día que estuvimos con él entrenando, yo me quedé fascinado con Mijano y él también, porque dice él que es la primera vez que ve un perro de agua que trabaje como casi un border collie. Por lo que él me explicó, el perro de agua se ha utilizado en el pastoreo para empujar al ganado, a empujarlo, ¿vale? Ahí está. Para eso se ha usado el control, es más en el border collie. Pero él vio en Mijano, que le soltó las ovejas y él la juntaba, se iba una, la traía, se iba otra, la traía. Y tranquilo y sin ladrido, sí, y se quedó fascinado. Él me lo dijo, dice, Manolo, yo esto es la primera vez. El tema de los perros de arreo. Yo por mi primo y por las cosas que el perro de arreo necesita que ladre y que, por ejemplo, esté una oveja allí y le digas tú, vea por aquella y le das a meterla. Y el perro, lo otro, claro. el perro de control. Yo también, porque lo hablaba Óscar Mujía, que fui yo precisamente porque a mí me gusta todo, ¿no? También me gusta todo. Yo creo que hay que intentar hacer todo. Y el contacto con la naturaleza, con otro mundo, las ovejas, ¿eh? O sea, es otro mundo. O sea, qué tipo de oveja está, cómo le mete una oveja al perro, ahora el perro. Y ahí sí que hay que tener también, o sea, en el tema de pastoreo hay que tener calidad de perro. O sea, que tenga el perro. Sí, sí. Distinto. Sí, importante, importante. Yo me quedé fascinado. Con mi primo. Tú conoces a mi primo también, ¿no? A mi primo Félix. Sí, lo conozco. Me llevo muy bien con él. Tengo ganas de un día allí a cazar ya y ya un día allí con él. Él tiene allí, ahora tiene buenas líneas, tiene buenos perros, tiene tal. Está enchufado también. Y mi primo como... Se ha empezado a conocer hace 3 o 4 años, porque le dije yo, oye, primo, y empezó en el Facebook a poner su... Sí, me acuerdo. Me acuerdo yo a los principios. Y ahora está enchufado. Tiene unas perras muy buenas. Y... Sí, yo lo sigo y la verdad que me encanta ver cómo trabajan los perros. Y ese chaval que comentas, el de... Ya me comentó también que fue sí, no hemos hablado antes, ¿te acuerdas? Al principio. Sí, a Villanueva de Córdoba, hace llamar pueblo donde vive Dani. Qué importante todo. Y qué importante para que no se pierda, en verdad. Porque el perro de agua nace para eso, el perro pastor. Y que no se pierda Yo con esto del coronavirus, pues yo me había apuntado con él a un curso de 6 meses para prepararme un poco y para preparar a Janu. Pero con esto pues, nos tiene a todos como estamos. Pero bueno, ya así mismo pasa y empezaremos a trabajar otra vez. Otra cosa, no nos queda otra. ¿No has cogido alguna vez una abeja, Manuel? ¿Una qué? ¿Has cogido una abeja y la has intentado, o sea, cogerla? No. Pues te voy a decir, tú has visto los tíos como... Eso es maravilla, ¿eh? Cuando vas al campo y ves a los tíos, esto de las cuadrillas, y una abeja briga, ¿eh? O sea, el que no sabe coger una abeja, yo alguna vez cojo alguna y... Y eso pega. Y esta gente como las manipula. Para pelarla. Claro. Efectivamente, el timing. El esquilador. Dice, mira, ¿qué dice Carlos? Carlos es amigo mío de Inglaterra. Dice, no lo conocía, pero es muy interesante todo lo que se puede aplicar a cualquier raza. Está felicitando. Mira, Monse comenta, me gustaría saber por qué siempre le pones sonido estridente desde tan pequeños. A los cachorros. A los cachorros. Claro, pues, tan pequeños. Yo al tercer día, yo se lo pongo 3, 4 o 5 días. Yo sé que ellos no lo escuchan, porque el perro hasta, el cachorro hasta la tercera, cuarta semana no desarrolla el oído, ¿vale? Uh-huh.
Pero mi teoría es que las ondas vibratorias sí las sienten. Entonces a mí no me cuesta trabajo ponerle los ruidos y si es beneficioso, perjudicial no va a ser, porque si no escucha, no va a escucharlo. Ya. Pero sí. Pero si lo escucha, pues mira, va escuchando cosas. Pues eso que se lleva, a ver. Claro que sí. Eso que se lleva, a ver. Mira, eso contestando también a Monce, se hace mucho también después modificaciones de conducta y sobre todo muchos perros, por ejemplo, en las casas con el tema del transportín, cuando tienen miedo a algún tipo de sonido. Y en estos perros yo trabajo mucho el transportín y habituarlo y después ponerle música para hacer una sensibilización. Roberto, primero. Ah, vale. Mira, Ivania comenta. Vamos a ver que yo lo vea bien. ¿Qué pautas recomienda seguir en casa una vez que recogen el cachorro? O sea, una persona coge el cachorro, se lo lleva a su casa. ¿Unas pautas para esa persona cuando coge tu cachorro de los 2 meses se lo lleva a su casa y lo tiene? Para mí, importantísimo que siga mi trabajo. Yo se lo digo a todo el mundo antes de reservarme un perro. Yo le hago una entrevista a la persona. Si yo la persona no va a seguir mi trabajo, yo no le vendo el perro, ¿no? Lo tengo claro. Porque esto son muchas horas de sacrificio de lo que a ti te gusta para que una familia o una persona no siga con tu trabajo, ¿vale? El trabajo conlleva a que esos ruidos que está escuchando le haga lo mismo en su casa, ¿vale? Lo mismo cuando le vaya a poner de comer, cuando esté jugando con ella, le esté tirando la pelotita, le pone ruido, y después muy importante el tema de la socialización, de sacarlo a la calle, que vea el resto de lo que es el mundo, ¿no? Y lo que le digo yo a todo el mundo, por favor, lo más importante es que os apuntéis a un grupo a un club, a lo que tú has hablado antes. Yo se lo digo a la gente, por favor, año y medio, 2 años primeros del perro, cuanta más información, cuanto más educación tenga el perro, vaya a ser más felices ustedes y el perro. Un club, agility, obediencia, una obediencia básica, solamente una obediencia básica, señores, yo no les pido a ustedes una obediencia básica, si es por el bien de ustedes, no el bien de ustedes y del perro. Entonces, yo, la gente que se toman en serio todas mis pautas, sí tienen un perro mío. Si a mí me llega gente que me lo han dicho, no, Manolo, yo lo quiero de compañía para tenerlo en mi casa, para mi madre, yo no le vendo el perro, Manuel. No, eso... pues te lo explico porque después, aparte después es al animalito meterlo en una circunstancia, después pasa otra cosa, que la culpa, ¿de quién es? Claro, al final del criador. Siempre sea la culpa. Al que no la tiene, al que sea. De acuerdo contigo en eso, totalmente. Por eso yo todo lo que hago lo grabo y lo publico, para que vea la gente mi trabajo. Y ahí hay gente, yo no sé si la que. No sé si más. La pregunta era de Ivana. Ivania Albarracín. Ella se lleva ahora un cachorro mío y ella sabe perfectamente. Ella sabe perfectamente el trabajo cuál es. Y yo sé que lo va a hacer porque ella tiene una perra. Roberto Pérez Manuel nos pone. Manuel, sí. una genética jodida se puede trabajar y socializar. ¿Y una mala socialización puede joder una buena genética? O sea, yo como un trabalengua, dice. Una mala genética, una genética mala. ¿Se puede trabajar y socializar? Y después dice, por el contrario, es que una mala socialización, tenemos un perro con una buena genética, con la mala socialización podemos joder en este caso al perro. Es la pregunta de Roberto. Es que se ha cortado, Manuel, varias veces. Vale, te lo comento otra vez. Sí. Te lo pregunto a ti. Dice que una genética jodida, una mala genética. Tenemos una mala genética en un perro. No hemos tenido cuidado de todo, ni socialización, ni estimulación, se lleva tal. Dice, ¿se puede trabajar y socializar? Hombre, si se coge a tiempo,
puede mejorar muchísimo con el perro. Lo que pasa es que toda la información que ha perdido de pequeño, eso no lo va a recuperar nunca. Si no había una estimulación, eso no lo va, no lo va a recuperar el perro. Y si es al contrario, de que tenga una buena estimulación, una buena socialización, y al perro después se pone mal, ahí el problema ha sido de la persona o de la familia que ha tenido el perro. Claro, si coges, por ejemplo, una persona, tienes un perro con una genética, y la coges y lo metes en una habitación. O una cosa, que ocurre, personas con miedo que el perro tenga algún tipo de problema en la calle, por las vacunas y todo, se da el caso que yo encuentro a personas que no sacan el perro en la calle hasta los 5 meses. Y el perro vive, loco. Y el perro vive en una habitación. Y el perro tiene eso. Yo aquí a Roberto le contesto, porque trabaja, entrena también muchos perros de agua, con modificaciones de conducta por todo este tipo de problemas, y puedo decir que con la obediencia es trabajable, sí. Pero el perro que tiene un lastre ya de la crianza, de todo eso, por obediencia podemos mejorar cosas, sí. La edad también va a ser mucho. Y el entrenamiento, claro, y la potencia que tenga la persona. No es lo mismo un perro que tenga 2 años que un perro que tenga 6. ¿Sabes? Pero lo que tú dices, Manuel, hay un lastre. Yo toda persona que, por ejemplo, me aparece y me dice, Pacheco, Mali, por ejemplo, que se dice que hay mucho, ¿no? He cogido un perro con 30 días, tal. Y digo, dice, ¿qué opina? Digo, pues mira, puede desarrollar agresividad, puede con otros tipos de perros, miedos, tal. Eso está ahí. Correcto. Así que... Mira, desde Argentina, Manuel. Bien. Qué bueno, aquí en Argentina la crianza ha degenerado cualquier raza. No hay controles, cualquiera cría, no piden nada y vendan cualquier cosa. No todos, por supuesto, pero sí la gran mayoría. Es un denominador común que yo creo que se da en todas las partes del mundo. Sí, pero de los que hablan. Hablamos hispanos. Pues sí. Yo creo que sí, Manuel. Yo creo que sí. Después no nos vamos a meter todo, ¿no? Pero. Vale, José Moyano pregunta, Manuel. Dime. Amigo mío, José. ¿En qué te fijas para seleccionar los cachorros? ¿Qué te quedas? ¿Qué características buscas en un cachorro que veas diferente a otro? ¿Con qué? Eso. Yo. Lo que más busco es la predisposición que tenga al trabajo. Como empiezo a trabajarlo con los mordedores, pelotas, voy buscando esa fijación. Entonces, lo que yo busco es para trabajar con ellos, para hacer bien OSI, o bueno, las pruebas de trabajo no son tan exigentes, ¿no? Pero en OSI sí, en OSI tenemos que buscar perros potentes, igual que pasa con... Y proactivo. Claro, que sean proactivos, que sean perros, que se le vea esa actitud de perro activo, no perro parado. Entonces, el que es más parado, pues esos se van a otro tipo de familia. Yo se lo digo a la gente. No porque sea un perro activo o va a tener el doble de trabajo, el triple, sacarlo. No. Lo que tiene que tener es una buena educación. Sí, el compromiso, lo que... Tú viste ayer la entrevista con... Claro. Con Tony. Todos los guías que le hablaba, todos los guías, en este caso allí en Suecia. En Suecia. Después practicaban actividades deportivas. O sea, hablaba del 80 al 90%. O sea, en fin, de la cultura... Claro, es que es importantísimo. El perro. ¿Dónde llega? Aquí el paseíto, sacarla a pasear, y no nos involucramos en una obediencia. A mí me llega gente y me dice, Manolo, ¿cuándo es la edad idónea para educar un cachorro? Digo, 2 años antes que nazca. Dice, ¿cómo? Digo, 2 años antes que nazca, para prepararte a ti antes, para que sepa lo que tiene un cachorro y las consecuencias que tiene. Y después otra y las cosa, obligaciones.
Eso ya con la edad que vamos teniendo nosotros también. El quereto rápido, tío. Claro, en el perro no existe eso. El quereto Ellos... rápido. Cocíname despacio que tengo. Otro, no, cocíname no. Vísteme despacio que tengo. Que El tengo hambre. mundo, como yo le digo a la gente, yo le digo a amigos míos criadores, que la verdad que algunos me hacen caso y me echan cuenta, y la verdad que ven progreso en sus perros cuando tienen problemas, y yo se lo digo, tú no puedes llegar a tu sitio donde tú tienes tus perros, que vienes de trabajar corriendo, echarle de comer a los perros, que no te vea, gesticular con las manos. Eso no se puede, eso no lo conllevan ellos. Ellos te ven, se ponen contentos y quieren estar a tu lado, ahora no quiere que te manchen. No, 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 eso no es así. Los perros necesitan calma, tranquilidad, y cuanta más hora pase con ellos, más aprendes. Porque yo lo que he aprendido en 5 años no lo he aprendido en 35 que llevo con perros. Una pregunta te voy a hacer, Manuel. En concreto, por ejemplo, en esta situación que tenemos ahora los perros confinados, ¿no? Y por eso surge el grupo, todo esto. ¿Qué consejos darías tú, por ejemplo, ahora a la hora? Se ha reducido el tema de los paseos, todas estas cosas. El perro de agua tiene una proactividad que ya sabemos que es potente. Y ahora por la confinación que todos estamos también con la energía. ¿Qué puedes recomendar en concreto ¿Qué recomendarías ahora mismo en esta situación a las personas que tienen, por ejemplo, en concreto esta raza? Hombre, yo le aconsejaría los juegos de habilidades, ¿vale? De búsqueda. Hay una alfombra, que son una alfombra olfativa, que se compran hecha o es fácil hacerla, donde tú le introduces trocitos de comida, de premio, y él lo que hace es buscar, ¿vale? Hacer búsqueda con comida, poniéndosela debajo de vaso. O el otro día lo vi yo en Facebook, una simple alfombra normal, la enrollan y le van metiendo comida y la van enrollando y el perro le va dando con el hocico y va, digo, mira, es curioso, ¿no? Le pone el olfato que es el potencial número uno del perro, ¿no? Su olfato, ¿no? Entonces, después también existen ejercicios que, por ejemplo, nosotros... cuando hacemos OSI o empezamos a hacer OSI, son las bases. Por ejemplo, que toque un talle es una alfombra, para que ellos lo entiendan, un trozo de alfombra, hacer que el perro se posicione de pie y con las dos patas delanteras en el talle, lo premiamos con comida. Después también tenemos el banquito, que se le hace la propiocepción, que el perro se suba en un banquito de estos de plástico chiquitito con las dos patas delanteras y lo premiamos, ¿vale? Y que haga círculo, que haga propiocepción, que él sepa que tiene patas traseras que dirigen Muy su importante. cuerpo, ¿no? Eso es muy importante. Claro, muy Porque el perro no es importante, consciente de claro, las patas atrás. eso. Nah, el perro se cree que tiene un tronco y las dos patas delanteras y lo demás va para adelante. Además, tú lo sabes que ese, por ejemplo, del banquito lo hacemos nosotros para la posición base y para que en los giros, en el junto, haya la propiocepción que gire, bascule de la parte trasera, no se te cruce delante, ¿no? Y después también el focus, que es que te mire. Tú le dices al perro que te mira la cara y el premio tiene que aparecer de tu cara. En fin, se pueden hacer ejercicios. Porque no se aburre uno. Que el que no quiere hacerlo es porque no ¿El quiere. qué? Que no se aburre uno, que el que no lo hace. Claro, porque. Claro, porque no quiere. Además, yo comparto vídeos en mi perfil y de mi trabajo porque me lo han pedido gente. Porque Manolo sube, no, porque nos alegra ver los cachorritos. Todo tu trabajo, los entrenamientos que hago con Ejano, y me lo han pedido muchísima gente. Entonces, por eso lo subo, ¿no? Y además estoy a disposición de todo el mundo de que me llame, que yo no tengo problema por explicárselo. Aquí hay otra pregunta. Bueno, ¿tú cómo andas de tiempo, Manuel? ¿Tú tienes que comer? Yo,
Yo no, yo ya, yo me, hoy estoy, como estoy a dieta, me ha comido un pero antes de empezar contigo. Y yo no tengo problema. Tengo reserva, Manuel. Y ahora me voy a tener que poner también a dieta, porque no vea. Pero así llevo ya tiempo. Yo perdí ahora. Yo sí, perdí ahora 23 kilos, ¿eh? Sí. Yo te he visto muchísimo más delgado, sí. Bueno, ya antes perdí 50, Manuel. Yo estaba antes que me costaba más trabajo darme la vuelta, saltarme más fácil que darme la vuelta. Pues mira todos los cambios que ha tenido, tío, para bien. Wow, pues la verdad es que sí, a mí me ha cambiado la vida. Desde que toque la lotería, que bueno, la salud es lo más. Nah, yo no. Yo lo que quiero es salud nada más. Salud y salud. Es lo que pido para mí y para los míos, Manuel. Pues sí. Y ahora más en esta época. Pues mira, voy a. En estos tiempos que corren. Mira, Manuel Aprieto hace una pregunta. Dice, ¿qué características de los perros de agua? Sí. ¿Me escucha, Manuel? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Digo que es mi amiga Manuela, Manoli. Ella hace así conmigo. Así que tienes tus amigos. Eso está bien. Dice, ¿qué características de los perros de agua destacarías en comparación con otras razas en las pruebas de perros de utilidad y deporte como la obediencia? Características, o sea, ¿qué destaca, cualidades que destacas del perro de agua sobre otras razas? Hombre, yo al perro de agua lo veo muy, muy, muy parecido a. Hombre, el Border Collie tiene más rapidez, ¿no? Porque es un perro más largo, más rápido, ¿no? Pero el tema de aprender es brutal. Como te toque o tengas la suerte de tener un perro de agua con actitudes, ahí tiene perro para tiempo, ¿eh? Ahí hay gas. Ahí hay un perro que tiene siempre predisposición, trabajo, que es lo que me pasa a mí con mi Jano. Y la verdad que es lo que yo quiero, que cada vez se vean más haciendo OCI, que es lo que practico yo. Que se vea por todos lados. Te voy a contar una cosa y el Dani, si está por aquí, se acordará. Que recuerdo yo que me traje yo un perro de agua hace muchos años. Y entonces el Dani estuvo por aquí, lo llamé yo y le dije, yo Dani, que tengo aquí un perro de agua que no vea si es potente. Y lo cogí de una persona tal y criaba pan duro, ¿vale? Sin nada. Y cuando llegó, empezó a mirarle la calidad del pelo que tenía, decía, este perro tiene una calidad de pelo. Lo que hablamos de la genética, ¿no? El perro no me pegaba unos botes espectaculares, una potencia. Yo nada más que cuando cogí al perro, dije, porque me lo traje para una perra en concreto que yo tenía, me lo traje y digo, yo quiero ver este perro nadar. Lo llevé al río, le tiré un tronco. No había un tronco allí, se enganchó al tronco, se ahogaba allí debajo del tronco, del instinto que tenía el perro. Claro. O sea, un instinto, el Dani estuvo aquí también, brutal. Recuerdo que cogí al perro, lo amarré un rato con una cuerda que cogí tal, lo amarré. Partió la cuerda, había un pasto alemán y recuerdo de que me traje el perro, te voy a explicar lo que me decía. Porque era un perro este, corrió un montón de kilómetros tal, y era un tío muy bruto, hablando. Y decía, Pacheco, voy por las canchetas de los campos, llega a mastines, y el perro, la defensa que tiene el perro de agua, que tiene mucho pelo, y entonces no le puede. Dice, no te creas que se echa para atrás el perro, ¿eh? Y el perro tenía yo aquí un pasto alemán, y te lo juro, yo es el perro que he visto yo más potente de perro de agua. Me hizo un agujero en una valla así. Estaba instinto, o sea, un perro. Claro. Hostia. Y otra cosa también, Manuel. Llegó Dani, llegaron todos. Te daba una pelota o cualquier cosa, contigo. Daba igual la persona. Es que, claro. Si te lo metieras. Una pasada, tío. Una pasada de. Sí. Una pasada. Y el Dani se tiene que acordar. Estamos hablando hace 15 años, por lo menos, de hecho. De acuerdo. Que.
A mí me encanta el perro de agua, pero el perro, con todo lo que estamos hablando, Manu, del tema de la crianza, que tenga una buena actitud. Claro. Porque si no es una pesadilla, tener un perro Ya. con fobias, con miedo, ese problema que tienes con 6 o 7 años que se quedan ciegos, hostias, son... Pues Por eso mira, son tantas cosas. hostia, tú sí que tienes preguntas aquí, Manuel. Sí. Me he contado, Manuel te dice que te ve genial. ¿Cuánta razón tienes? Mira, Carlos creo que lleva un perro tuyo y está en un curso conmigo también haciendo. Te pregunta cuál fue tu primer perro de agua y cuánto hace. El primero fue en el año de Carlos Cabrera, de Morón. El La Carlito, Carlos. Carlos, la conseguí yo el curso tuyo. El primer perro que tuve fue del año 92, el primer perro de agua que yo tuve. Ya hace un montón de años. Ahí empezó todo. Pues Manuel, yo creo que hemos estado 1 hora y media hablando súper. Ahora, bueno, como Ya vamos a lleva, hacer también el ya lleva. grupo, alguna pregunta que... Te hago yo una pregunta ya, Manuel, Dime, dime. resumiendo, ¿no? Lo último que te gustaría remarcar con el tema del perro de agua o consejos que les quiera dar a las personas en este momento que estamos así todos en nuestras casas, lo que tú quieras aportar. Hombre, para la situación que tenemos ahora mismo. Pues nada, que todo esto pasará, será una experiencia más para nosotros, que vamos a aprender bastante. En definitiva, nos va a venir bien a todo el ser humano. Y para la gente que vaya a adquirir un perro de agua, que sea fundamental, que sea consciente de las obligaciones, que jamás recoja un perro con menos de 60 días. Y que se involucre en su educación, importantísimo. Si ese criador o aficionado, lo que sea, no ha seguido un trabajo, que empiece él desde que lo tiene, desde ya, en buscar una persona que lo encamine, un club, obediencia, todo lo que sea educación, se lo va a agradecer el resto de la vida a su perro. Porque estamos hablando que un perro de agua dura 16, 18 años. Son Entonces, longevos estos perros. Y después también sí. tienen muchos cachorros también. Sí, bueno, yo tenía ahora una y me ha tenido dos cachorros nada más. Y otra ha tenido siete, que son las dos primeras camas que he tenido este año. Pero Bien, bueno, bien. seguiremos aquí al pie del cañón. En la lucha. O por mí, Manuel, para mí ha sido un En la lucha placer. diaria. Yo creo que ha sido hasta súper... Un montón de cosas interesantes para pa concienciar a A concienciando la a la gente. persona, concienciando a los niños, que la labor que haces también llevando a tu centro a los chiquillos. Ese es el futuro. Sí. Súper, Manuel, súper. Yo solamente tengo palabras en este caso de agradecimiento por tu tiempo, por echar aquí el rato, por compartir la pasión. Manuel, no hay otra cosa, es la pasión lo que nos mueve a muchas personas, que si no hay pasión, y yo se lo digo a los chavales también, ¿eh? Al chaval, por ejemplo, que quiere ser entrenador, le digo para arriba, le digo, primero tienes que tener pasión. Pues Pasión. sí. La pasión te va a llevar poquito a poco a superar cosas, porque si vas buscando otras cosas, al final, en el momento, no lo conseguirás. Y nada, Y poco Manuel. a poco, nada, saludar a todos los que se han conectado, Ah, pues todos estupendo. a mis amigos que están por ahí. Y nada, Manuel, que ha sido un placer estar 1 hora y media contigo, que tú sabes que yo contigo, a lo que haga falta, aquí estoy. Cuando Pues tú quieras. eso, para lo que le vamos a pedir a las personas que compartan esto también, el vídeo en concreto, para que le den difusión a todo esto, las preguntas que queráis hacer, Muy bien. que Manolo ya le habrá algunas por ahí. Y nada, muchas gracias, Manuel, muchísimas gracias a todos también por estar aquí. Para mí todo esto también es nuevo.
la entrevista y todas esas cosas, pero cuando la cuando hay motivación y pasión se hacen las cosas. Salgan mejor, peor, ¿vale? Hola, Manuel, un abrazo. Pues sí. Y muchísimas gracias y a todo el mundo igual. Bye, bye. Adiós, Manuel. Un abrazo. Muy bien. Bye, bye. Adiós, adiós. Adiós, Manuel. Igualmente. Adiós. Adiós.